Amigos, hago este video ahorita para motivarte a vivir la vida 777. Acabamos de vivir algo, Mariluz y yo, algo excepcional que es una experiencia culinaria. Tú ves a la televisión los MasterChef y tú ves que cocinan platos increíbles y siempre nos gustaría probar esos platos de chef. Y estaba cenando hace 2 días aquí en el Royalton Riviera Maya. Y un mesero me dijo, ¿te gustaría probar la experiencia culinaria que tenemos aquí? Yo le dije, cuéntame sobre eso. Y dice, es una mesa de hasta 14 personas, privada, VIP, donde el chef cocina frente a ti y te explica cada plato, te explica cada detalle de su plato. Vino blanco, ¿okay? Y como pueden ver, en un costado de su... Y dije, wow, sería una experiencia. Y lo llaman así, experiencia culinaria. Yo viajo en un montón de hoteles, que sea el país que sea, tú sabes, si me sigues un poquito. Y no muestro todo, muestro como ni una tercera parte. Yo no muestro mucho de lo que hago, pero muestro un poquito. Y he visitado cuántos restaurantes en mi vida, que no sea hoteles, sino restaurantes de ciudades grandes como Montreal, sea Panamá, México, Cancún, aquí restaurantes de la calle que te cuesta hasta $400 la cena. Yo he gastado mucho dinero en mi vida en cenas, pero dije, eso lo voy a experimentarlo. Vamos a ver. Nos cobran aquí $80 por persona. Puede ser hasta 14 personas, una mesa larga, donde el chef con su ayudante te prepara los platos. Finalmente les dijimos, ¿pero hay mucha gente? Dice, normalmente no tanto, porque es exclusivo. Un hotel como estamos aquí en la temporada de verano, de canícula, hay más de 2.000 personas. Pero no todos quieren, a pesar de ser todo incluido, pagar $80 por persona extra, fuera de lo que pagaste al día, que es un promedio de 500 al día, y pagar encima de eso para ir a cenar. La mayoría no lo hacen. Pero dije, vamos a vivir una experiencia 777. Y decidimos ir. Yo no tenía duda, claro que no, pero no me esperaba tanto. Y fuimos ahí y nos habían prometido que eran 8 tiempos. Y vamos a catar 5 vinos más cervezas artesanales. Y dije, perfecto. Estamos ahí y nos preparan los primeros platos. Y dicen, espérate a 2-3 horas. Perfecto, tenemos tiempo. Cuando llegamos, nos dicen de esperar unos 5 minutos. Perfecto, y les pregunto, ¿hay mucha gente? Dicen, no, solo ustedes dos. ¡Wow! ¡Perfecto! Entonces, cuando llegamos abajo, es un sótano, pero lindo, una cava, un salón súper privado VIP, con cava de vino personalizada, privada. Y dicen, mira, había otra gente que querían venir hoy domingo, pero ya que ellos se van solo miércoles, les hemos dicho de esperar unos días para que ustedes estén solos. Nos han visto que somos gente que queremos la privacidad, quizás, y queríamos ser exclusivos. Pues, nos funcionó sin querer. Entonces fuimos 2 de 14 personas, una pareja, para tener un chef privado para nosotros, explicándonos más profundamente todo cada detalle. El menú es excepcional, cada paso es un lujo, cada plato es de tomar fotos y decir, wow, cuando pruebas la comida, wow, tú no quieres parar de comer este plato, pero es chiquitito, ¿eh? Pero al final tú comes muchísimo, pero 8 tiempos, imagínate. Tú tienes que vivirlo alguna vez en tu vida. Yo lastimosamente esperé 48 años de mi vida para vivirlo. Yo voy a seguir viviéndolo. No había pensado en eso y no me habían ofrecido algo así. Voy de hotel en hotel, aunque son hoteles que no son todo incluido, no te promocionan esas cosas, no existe. Entonces aquí Royalton, que es un canadiense el dueño, que yo supe hace 2-3 días, ese hotel, toda la comida, por eso que regresé este año, hace 2 años que vine aquí. Toda la comida es excepcional, 5 estrellas, comida fusión,
Y hasta el buffet, nunca vi un buffet de comida tan fresca. Que los chefs están ahí, no sentados, pero de pie, pero preparados, listos para cocinarte tu plato favorito. Nunca, por eso que estoy aquí de nuevo. Hemos venido 7 días hace 2 años y esta vez dije voy a venir 10 días. Y no he terminado de venir aquí. Pero esta experiencia culinaria, acaban de inventar eso hace un par de meses y lo están implementando en varios Royalton. Así que si tú quieres viajar a Cancún, vente al Royalton, ¿ok? Y págate esa cena exclusiva. Porque para mí, en tu ciudad, aunque he visitado un montón de restaurantes finos, fusión, franceses, peruanos, comida excelente. Nunca vi eso. Un chef de televisión que te está cocinando cosas, explicándote cada detalle. Es increíble. Así que ahorita te voy a estar mostrando un par de fotos y pedazos de videos de lo que vivimos y ojalá tú vas a vivir tu vida 777 lo más pronto posible. Chao, chao.